Dentro de las antiguas propuestas de unificación o de yoga, nosotros tenemos formas de yoga para cada uno de los cuerpos o estados de conciencia. Como sabemos, cada uno de estos cuerpos es doble, representa siempre una onda portadora y una onda portada. Digamos que es como la dualidad onda-partícula. Así que tenemos formas de yoga para el campo físico, para la unificación entre el campo físico y el campo de energía, para nuestro campo de energía, nuestros campos emocionales, nuestros campos mentales, formas de yoga que proponen la unificación. Así que vamos a tratar de hacer una descripción muy somera. Para que nos ubiquemos en el contexto de la meditación. Nada de estas cosas va a ser necesario en particular, pero es bien importante contextualizar para darle un significado a aquello que luego vamos a hacer en nuestra práctica. Tenemos en primer lugar el Hatha Yoga, que es la ciencia de astas, de mudras, de posturas y concierne especialmente a la yoga que se relaciona con nuestro cuerpo físico y la armonización del campo físico con el campo de energía. Eh, dentro de esta forma de yoga tenemos una propuesta nueva que es el yoga de las manos. Cómo alcanzar la relajación y un proceso de unificación entre nuestro cuerpo físico y nuestro biocampo a través de las distintas posturas de las manos. O mudras, espero que más adelante podamos hacer un entrenamiento eh, con el yoga de las manos. Tenemos en segundo lugar el yoga que se relaciona con nuestro campo de energía, donde están los centros o los chakras, que son como especies de cerebros periféricos, procesadores de información. Realmente complejos porque cada uno tiene relación con una glándula, con secreciones, con péptidos, con hormonas, en fin, podemos decir que cada uno de ellos está procesando un aspecto de nuestra conciencia y tiene su representación especialmente en nuestro biocampo, en nuestro campo de energía y se precipita a través de secreciones mole, moleculares en nuestro campo físico. Aquí nos encontramos una forma de yoga muy especial entre muchas otras que es el laya yoga o es el yoga de los centros de energía o chakras. Tenemos también un capítulo muy extenso que son las formas de ciencia de la unión que se relacionan con nuestras emociones, con nuestro campo emocional. Ya vamos más allá de nuestro campo físico-etérico, nuestro campo energético y penetramos en el campo profundo de nuestro océano emocional en el que nos vamos a encontrar muchas propuestas y muchas formas de yoga. Vamos a insistir en este caso en el yoga del servicio el karma yoga que representa un sendero maravilloso a través del cual ponemos el amor en movimiento y unificamos nuestro campo de conciencia emocional aquí más que nunca comprendemos que es dando como se recibe que es dividiendo como se multiplica y que cuando servimos estamos creando un campo de unificación de nuestro cuerpo emocional, que es muy importante para alcanzar la unidad, porque aquí están la mayoría de los obstáculos para nuestro desarrollo y nuestra evolución y la expansión de la conciencia. Tenemos también eh, formas de yoga que están incluyendo el Hatha Yoga, el yoga de las posturas o del campo físico-energético. Con el eh, yoga de la devoción que se relaciona con nuestras emociones. Esto está en relación con el Bhakti Yoga, el verdadero yoga de la devo devoción, y el Kriya Yoga, que ya es una forma de yoga que está incluyendo nuestro campo físico-energético y nuestras emociones inferiores, nuestras emociones superiores. Para permitirnos luego el ascenso hacia la mente. Tenemos un yoga relacionado con la forma, con la mente concreta, y esa forma de yoga es el ñani con J al comienzo, ñani yoga, es el yoga o la yoga del intelecto. Y nos revela que podemos alcanzar la unificación también a través de la ciencia, a través de la investigación, a través del intelecto. Nos revela cómo un científico es en última instancia un genuino científico, es en última instancia un verdadero místico. Y tenemos una forma de yoga que representa una propuesta de unificación de la mente inferior con la mente superior. Que es el raja yoga o raya yoga, es el o la yoga del rey o la reina, que se asienta en el trono entre las cejas, y su técnica universal es la de mantener la mente firme en la luz del entrecejo, lo cual nos introduce a un misterio profundo. Es como el cuerpo físico es espiritual, cómo podemos utilizar los centros de energía para generar una armonización de nuestra conciencia. Y tenemos dentro de las múltiples formas de yoga, una forma emergente que es el o la yoga del corazón, del fuego, el agni yoga, también conocido como el yoga del futuro, aquí nosotros tenemos una verdadera síntesis de todas las formas de yoga y es realmente el o la yoga de la, del amor incondicional, de la genuina compasión, del altruismo, de la compasión amorosa. Así que tenemos aquí la posibilidad de generar una propuesta en la que unifiquemos de una manera práctica todas las formas de yoga, es decir, que podamos eh, seguir un ritual diario sencillo a través del cual nos armonicemos rítmicamente y podamos hacer un recorrido que permita la integración entre nuestro campo físico energético, nuestras emociones inferiores y superiores el mundo de nuestros pensamientos, con el mundo de las ideas, la integración de toda nuestra personalidad, de tal manera que podamos sentir en nosotros, en presente, la presencia, el alma que arranca la mejor de nuestras notas para dar el canto, para cantar el canto que vinimos a cantar, para danzar la danza que vinimos a danzar para realizarnos, para ser felices y dentro de esa felicidad experimentar el éxtasis, la unidad, la integración, la plenitud que todos nosotros vinimos a realizar.